comparto con ustedes, llamada Mundo Cuántico. Y aclaro, por ahí aclaro, porque mucha gente malinterpreta algunas palabras, algunos conceptos. Todo lo que, las palabras que yo he creado, algunas las he creado, algunas las he modificado, algunas las he distorsionado, porque es parte de mi característica modificar, distorsionar palabras. El mundo cuántico, señores, no es un mundo que exista, no es un mundo paralelo, no es otra dimensión, no es hacer un viaje subatómico, no tiene nada que ver con la física cuántica, simplemente es una manera de ser, una manera de pensar y una manera de hacer las cosas totalmente diferentes, diferentes, raras, disruptivas, extrañas, locas, como tú lo quieras llamar, ¿no? Está en mi cabeza, es una fantasía, tiene cierta estructura, así la he creado, tiene ciertos parámetros, ¿no? Y básicamente el objetivo es hacer cosas o realizar ciertos patrones en diferentes cosas que yo llamo sistemas, básicamente en los números. Todo en nuestra vida, señores, es números, todo. Para comer, para vestirte, hasta en temas de salud, lo que quieras hacer, casarte, estilo de vida, absolutamente todo lo que te rodea es números y no me refiero solamente a dinero, incluso el aire que respiramos tiene una composición química, o sea, todo lo puedes expresar en números, ¿no? El espacio en 2D, en 3D, en 4D. Absolutamente todo, hasta los colores están codificados. A eso me refiero. Todo en tu vida es un número y somos parte de un sistema que no podemos escapar.